a todos y todas, bienvenidos un viernes más a mi canal El Mundo de Drida. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido algunas de las mamis que, bueno, que estamos en proceso de embarazo y demás, de qué llevo en la mochila para el hospital y la mochila de mi bebé. Entonces, yo os voy a enseñar, más o menos yo me he ido guiando, pues eso, me he informado, me han ido informando en el hospital más o menos de lo que tengo que llevar, he buscado por internet y demás, he cogido ideas de varios sitios y entonces yo pues me he hecho mi mochila a mi manera, ¿no? Y la de Araya. Entonces, el vídeo que os traigo hoy es primero la mochila para Araya, la mochila para mi bebé. Entonces os voy a enseñar lo que yo he metido en esta mochilita, ¿vale? Mirad, aquí tengo la mochilita. ¿Veis? Es una mochila de bebé. La verdad es que esta mochilita va súper bien porque es como tipo impermeable, ¿sabéis? No es de tela, o sea, es forrada, ¿no? Tiene como una funda como impermeable por si llueve, ¿veis? Entonces, bueno, es de un tamaño, no es muy grande, ¿eh? Quizá aquí la veis un poco grande, pero no es tan grande. Entonces, lo primero que he hecho es algo que tengo que tener muy a mano, ¿vale? Para el día del parto. Tengo el compartimento este de aquí dentro, ¿no? Y luego hay otro aquí detrás, ¿veis? Que tiene un velcro y esto es, bueno, para tener las cosas más a mano, ¿no? Entonces aquí he metido, mirad, esta bolsita, ¿veis? Esto es muy buena idea, ¿vale? Esto sí que lo he visto a varias personas de coger bolsitas de estas de congelar para organizar todos los conjuntos, para organizar todo mejor, ¿no? Porque así te aclaras más y vas más rápido y demás, ¿no? Entonces también le puedes apuntar aquí pues lo que sea, ¿no? Pues mira, yo aquí he puesto para el parto, ¿vale? Para la hora del parto. Luego os voy a enseñar los conjuntos, pues cómo lo he ido organizando. Esta es para el parto. Entonces esto es lo que va a necesitar solamente en la hora del parto. La mochila se quedará en la habitación y solamente hemos de coger esto, ¿vale? Que, bueno, he metido un gorrito, un pañal de talla cero y unas manoplas. Las manoplas las he metido por si acaso, pero ya no se utilizan, o sea, ya normalmente aconsejan no ponerlas porque el bebé necesita tacto, ¿vale? Entonces si tiene las uñitas largas, pues cortárselas e intentar pues eso, que no se toque mucho la cara si tiende a eso. Pero dicen que no es aconsejable porque es eso, ellos necesitan el sentido del tacto también. Y de esta forma se lo estamos quitando. Pero bueno, yo las he metido por si acaso, ¿vale? El gorrito y el pañal. Esto es lo que voy a tener más a mano para coger, sacarlo y llevarlo donde esté, ¿vale? En la sala de partos. Después, ahora vamos adentro, ¿vale? Bien, pues mirad, lo que he cogido es, os voy a enseñar los conjuntitos, ¿vale? Os voy a enseñar, mirad, lo primero, aquí tengo otro pack, pijamas, ¿vale? He cogido tres, porque he cogido tres conjuntos de cada aproximadamente, menos la ropa, que he cogido algo más, la ropa de vestir. Entonces, tres pijamas, he cogido... Son larguitos porque ya que Araya nace en noviembre. Larguitos pero finos, tampoco... Sí que es verdad que he metido dos pijamitas así finitos, ¿vale? Y este de aquí sí que es polar, por si acaso. Pero bueno, si no, contar que es eso, más o menos, si es un parto normal, en 24 horas estás fuera. 24 horas, 48 horas. Si es cesárea, pues 3, 4, 5 días, depende. Pero bueno, en el caso de que sea cesárea... ya tenéis, bueno, hay tiempo para ir a casa de tu pareja o tu familia, quien sea, para pues poder cogeros más ropa o lo que necesitéis. Entonces no hay que ir cargados como mulas porque luego realmente es verdad que es que utilizas dos cosas y ya está. Entonces, este pijamas, primero, lo primero de todo he puesto este, ¿vale? Bueno, lo he organizado así un poco a mi manera, que a mí todo esto de organizar y tenerlo ordenado es, bueno, es esencial para mí porque me pasa con todo, o sea, en esta vida tiene que estar todo organizado y todo ordenado, si no me pongo nerviosa. Entonces, esta es la primera apuesta, ¿veis? Primera apuesta, ¿vale? Y pues he metido eso, el conjuntito, el primer conjuntito que le vamos a poner en el hospital ya después de nacer, ¿vale? Entonces nada, pues bueno, es un conjuntito muy mono. Os lo voy a enseñar, los pantaloncitos, ¿veis? Es de algodón, ¿veis? Y la camisetita. Nada, es muy sencillito, botoncitos aquí, la estrellita y nada. Bueno, este conjuntito se lo cogió mi madre
que lo vio y se enamoró del conjunto y le dije, vale, va, este se lo pondré cuando, para su primera apuesta, ¿no? Además que a mí me encantó también, que es súper bonito. Bueno, y aparte del conjuntito, cada conjunto, ¿vale?, que he metido de ropa de vestir, lo he puesto con un body y unos calcetinitos. Algunos no necesitan porque ya el pantalón tiene pie, pero bueno, por si acaso, nada, unos calcetinitos muy finitos y luego un body, que es el que llevará debajo, ¿vale? Este es el conjunto de primera apuesta. Luego, pues nada, así con todos, ¿no? Muda 2, ¿vale? ¿Veis aquí? Que luego en realidad lo podéis cambiar, pero por si necesitáis decirle a alguien, oye, pues mira, cógeme el conjunto este, para no tener que estar diciendo, mira, este que está aquí todo suelto por ahí por la mochila, que no sabes ni lo que tienes, pues cógeme la bolsita de la muda 2 y ya está, y lo tienes todo aquí. Entonces pues es lo mismo, he puesto otro conjuntito, este es de nubes, con otro body y unos calcetinitos más gruesos, porque este sí que no lleva, no tiene pie, entonces le he puesto estos calcetinitos. Muda 2. Luego, pues lo mismo, muda 3, ¿vale? Otro conjuntito, pantalón y camisetas. Como veis son muy finos, ¿eh? O sea, son conjuntos largos, pantalón largo y manguita larga, pero muy finitos. Y el body también, body más calcetín, ¿vale? Más calcetines. Los bodies también son todos de manga larga, pero finitos, ¿vale? Porque luego es que es verdad, o sea, pensar que tampoco los has de abrigar tanto, que los recién nacidos necesitan calor, pero más o menos es... quizá un poquito más que tú. Si tú a lo mejor llevas una de manga corta, pues ponerle una de manguita larga fina. No excedernos en abrigarlos tanto porque no es necesario. Y luego además en el hospital hay calefacciones o aires acondicionados. Entonces, más o menos vosotros por la época del año y más o menos por eso, guiaros y no, tampoco hay que excederse. Ni no llevarlos casi abrigados ni abrigarlos demasiado. Un punto intermedio. Entonces este muda 3... y muda 4, ¿vale? Este es muy gracioso, el de la mariquita. Son unos pantalones con los topitos así como de mariquita. Y lo mismo, body y otros calcetinitos aquí finitos por si acaso. En total he hecho 4 mudas, ¿vale? La de la primera apuesta y luego 3 más, por si acaso. ¿Que luego te quedas más? Ya hay tiempo para que tus familiares puedan ir a casa, cogerte lo que necesites, lo que sea. Pero bueno, yo creo que con esto suficiente, más que suficiente, ¿vale? Estos son los conjuntos de ropa. He metido una bolsa extra más, ¿vale? Por si acaso, que no sé, por ponerla, con un body más, un body interior, otro gorrito, porque realmente, a ver, el gorrito se lo ponen solamente en el momento de nacer, ¿no? Hasta que, bueno, eso, a lo mejor las primeras horas. Entonces, quizá en el momento del parto, que ya tengo la bolsita esta parte aquí en el compartimento este más rápido, que es en el que le van a poner justo nada más nacer. Entonces si luego subes a habitación y yo que sé, está muy sucio o lo que sea, pues tengo este para ponerle si hace falta que lo lleve más tiempo, si no pues nada, ¿vale? Le he metido otro gorrito y luego esto es como, bueno, para las babitas y eso, que yo creo que no va a hacer falta, pero bueno, porque tan bebés no hace falta, pero bueno, lo he metido por si acaso. Los por si acaso siempre están, ¿no? Entonces, vale, ¿qué más? Hasta aquí la ropita, ¿no? La ropita, los conjuntos y tal. Y ahora también he metido, bueno, le he metido su dudu, ¿vale? Su dudu, aquí es una monada, nos lo regalaron unos amigos. Muy bonito. Está todo lavado con, sobre todo eso, lavar la ropa, los muñecos, todo lo que vayas a utilizar, mantitas, los fulares, lo que sea, con jabón neutro, es decir, sin químicos, sin nada, jabón para bebés. Y solamente el detergente, no pongáis nada de suavizante, ¿vale? Lo recomiendan así, así que todo esto lo he hecho así. El dudu. Y después, bueno, pues eso, unas muselinas, ¿vale? He cogido esta. Estas son de, creo que Primark. La verdad es que Primark tiene cosas que en verdad están muy bien de precio y van y son buenísimas. No todas, pero, ¿vale? Esto es, pues eso, una muselina. He cogido 2. He cogido esta y luego otra igual, pero que es clarita. Bueno, sin ningún dibujo, ¿vale? 2 muselinas. Y después, nada, pañales. Te dicen que aproximadamente cojas unos 4 o 5 por día, calcules, más o menos. Entonces yo he cogido aproximado, ¿vale? Si luego necesitas, no hay problema, vas a un supermercado, va alguien a un supermercado o lo que sea y se compran más. Pero de momento, si no, a veces también
según el hospital también te dan. Si son públicos, normalmente te dan pañales. Siempre es mejor llevar tú lo tuyo, ¿no? Por bueno, pues mira, por llevarlo, ¿no? Pero bueno, que en el caso de que te faltara, te dejarían, ¿vale? Los privados ya no lo sé. Los privados quizá, si te faltara algo, a lo mejor te darían, pero no suelen dar, me parece. Entonces, pues bueno, pañales, también en otra bolsita. ¿Qué más? Bueno, he cogido estos patuquitos, pero bueno, que yo creo que esto le va a ir enorme. Y además no sé ni si lo voy a utilizar, pero bueno, yo qué sé. Los he cogido. Y luego un baberito también, que tampoco lo va a utilizar, lo dudo, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo qué sé, pienso, a lo mejor si al final le tengo que dar biberón o lo que sea, pues... No sé, porque como soy primeriza, la verdad es que no tengo mucha idea. Eso ya, por si acaso, pues mira, lo meto y ya se verá. Si no lo utilizo, pues nada. Y por último, su neceser, ¿vale? ¿Qué llevo aquí dentro del neceser, ¿vale? Pues mirad, os lo enseño. Aquí, la verdad es que es un neceser que va súper bien, porque tiene así varios compartimentos y tal, y está muy bien. Entonces, pues llevo un peine de cerdas suaves, ¿vale? Este es de Janet. Suavecito, también lo he lavado, ¿vale? Porque pone que antes de la primera, del primer uso, pues le des con agua y jabón, ¿vale? Entonces, un peinecito, bueno, toallitas para el culete, todo en formato pequeño, o sea, formato de viaje, ¿eh? No nada de llevar aquí paquetes de toallitas, ni cremas, ni nada, o sea, ¿vale? Un paquetito así muy fino de toallitas, que a lo mejor luego ni las utilizas tampoco. Después he cogido crema para el pañal, esta es de Suavinex. Todas estos formatos los he conseguido de muestras que nos han ido dando y pues esto me lo llevo porque realmente, ¿vale? Es lo que a lo mejor voy a utilizar. Esta, por ejemplo, es con 89 de ingredientes naturales, con óxido de zinc y dióxido de titanio, ¿vale? Y nada, pues eso. Esta para el pañal. Luego he cogido dos muestras de Mustela. Esta que es gel para el cuerpo, ¿vale? De Mustela. Bueno, Mustela yo creo que es una buena marca así para bebés. Y después esta que es la cremita hidratante del cuerpo, ¿vale? A ver, yo creo que estas cosas tampoco las voy a utilizar. Pone que lo lleves por si acaso, pero yo creo que estas cosas no, porque ahora también es verdad que no bañan a los bebés. Bueno, supongo que ya que estaréis un poco informadas de eso. A ver, no sé si en todos los hospitales, pero la mayoría ya no los bañan. Ya que, bueno, están, como sabéis, cuando nacen están cubiertos de la capita esta del vernix. Entonces esto es como una protección para ellos, para su piel y para ellos, son defensas. Entonces ya no los lavan. Antes sí lo hacían, pero ahora ya pues ya no. Te recomiendan bañarlos ya en tu casa, cuando ya tenga el ombliguito seco. Bañarlo, o sea, luego tú, a ver, cuando salgas del hospital, llegues a casa y eso, pues ya sí que puedes ir lavándolo por partes, ¿no? Por zonas, tal. Pero bañarlo así en plan bañera, te dicen eso, hasta que llegues a tu casa y ya tenga la cura del cordón bien, que tenga el cordón sequito, que lo tenga bien. Entonces por eso te digo que estas cosas de hidratantes y de cuantas... Yo pienso que cuantas menos cosas le pongas, tipo eso, cremas y cosas, mejor. Le estás quitando su función porque la piel ya tiene su grasa y tiene sus cosas. Entonces yo creo que cuantas menos cosas le pongas, mejor. Pero bueno, yo lo llevo pues eso, por si acaso. ¿Qué más? Las tijeritas para cortarle las uñas. Estas también son de Janet. Y eso, para cortarle las uñitas en el caso de que las tenga muy largas. Y por último, bueno, he metido este chupete, ¿vale? De Nuc. Que también os digo una cosa. Ni lo he abierto ni lo voy a abrir. Porque yo creo que es que tampoco lo voy a utilizar. Es más, mi idea es darle pecho, la lactancia materna. Entonces no es necesario. Es más, te aconsejan que hasta que la lactancia no esté bien instaurada y ya vaya todo genial, que no ofrezcas ningún tipo de chupete, ni tetina, ni nada, porque luego puede rechazar tu pecho, ¿vale? Entonces, pues te digo, bueno, son cosas que llevo porque me habían dicho que las llevara y tal, y por si acaso, pues las llevo. Pero yo creo que de aquí voy a utilizar la mitad, y ni eso a lo mejor, pero bueno. Así que nada, esto es lo que llevo en su neceser, ¿vale? Un neceser pequeñito, no hace falta más. Y ya está, esto es todo lo que llevo. ¿Veis? En la mochilita, mirad, ahora os la enseño, ¿veis? A ver, caben bastantes cosillas, ¿eh? Aquí lo bueno es eso, que lleva como unas gomitas, aquí, ¿veis? Estas gomitas para poner cosas, y luego también lleva este bolsillito aquí,
¿vale? Para poner también más cositas. Esta mochilita la verdad es que me la regalaron, y, pero bueno, he estado mirando así la etiqueta por si queréis saber de qué marca es, y me pone Uzturre. Os lo dejo por aquí, Uzturre. No sé, esa es la marca, me la regalaron, pero vaya, que es, va súper bien, ¿vale? Entonces, pues nada más, esto es todo. Esto es la mochilita de Araya. Esto es lo que más o menos he ido cogiendo así de diferentes partes y he hecho mi mochila a mi manera. Y nada más, bueno, os voy a enseñar, porque es verdad que si no luego se me olvida, mi evolución de la barriguita, ¿vale? Ahora mismo estoy de 35 semanas y 2 días, ¿vale? Bueno, contando, hoy estoy grabando y es martes, pero bueno, vosotros lo veréis el viernes. Igualmente os lo enseño, estoy de 35 y 2 días, ¿vale? Para que veáis más o menos la evolución, ¿vale? No sé si lo vais a poder observar muy bien. Ahora ya tengo un tripón, o sea, ahora ya esto ya es un señor tripón, ¿veis? Gigante. Mira, ¿veis como por aquí ya? Mira, se me ven todas las venitas. Estrías no me han salido de momento, espero que no. Pero bueno, algunas por aquí y nada. Esto es el tripón que yo tengo ahora, ¿vale? Que ya no cabe ni en la cámara, ¿vale? Y pues nada, ¿veis? Y pues nada, esta es mi barriguita ahora. Estoy muy bien, la verdad es que la evolución está siendo muy buena. Quitado de que tuve una pequeña infección de orina, pero bueno, ya está, me dieron un antibiótico que es compatible con el embarazo y bueno, bien. Sí que tengo las típicas ya molestias de lumbares, de la zona, pues eso, de la pelvis, de la vulva, a veces ya, sobre todo noto en la vejiga ya, que es que no paro de ir al lavabo, y también me molesta porque al ella empujar y dar golpecitos ya noto como abajo, como si me hiciera pis y todo. Sí es verdad también que me han dicho que está muy encajado, o sea, está ya muy abajo, o sea, tiene la cabeza súper abajo. Entonces yo supongo que eso también lo noto, pero bueno, es eso, todo lo demás súper bien, sigo igual. Intento caminar, hago mis estiramientos, mis ejercicios, sobre todo con la pelota también, los ejercicios de suelo pélvico y todo esto, intento pues intentar hacerlo todo y ya está. Así que bueno, ya os iré informando y nada más, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os sirva de ayuda para organizaros un poco, porque es verdad que ya a estas alturas es como tengo que hacer todo y ya te empiezas a estresar y ya es como que tienes ahí un montón de ideas y de madre mía, qué tengo que llevar, qué no tengo que llevar, pues más o menos para poderos ayudar un poquito, ¿vale? Para que veáis más o menos cómo lo he hecho. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Otra cosita que os quería comentar antes de irme es que voy a cambiar el día de subida de vídeos, ¿vale? En vez de... este sí que se cuelga, bueno, como habéis visto, se ha colgado hoy viernes, pero a partir del siguiente vídeo los colgaré los jueves a las 6. La hora es la misma, a las 6 de la tarde, pero en vez del viernes serán los jueves, ¿vale? Os lo digo para que lo sepáis. Así que nada, bueno, yo por Instagram, que os lo dejo por aquí, también voy avisando de estas cositas y de, bueno, de más cosas, ¿no? De cuando hay vídeo y demás. Pero para que lo tengáis en cuenta por aquí, porque hay mucha gente que me sigue en YouTube que no la tengo en Instagram. Así que eso. Que tengáis un muy buen fin de semana, lo disfrutéis, que aún hace así más o menos buen tiempo, buena temperatura, dentro de lo que cabe. Ya creo que nos queda poquito para eso, para que acabe. Así que disfrutarlo al máximo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo y os espero aquí, en el mundo de Drida.